Bueno, soy Enrique Solís de Lealcan y lo que vamos a enseñaros a trabajar ahora mismo es enseñar a un perro a no subirse, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, nada más llegar el perro con nosotros, enseguida reforzarle, pero solamente cuando esté con las cuatro patas en el suelo. Sería tan sencillo como eso. Viene hacia nosotros y en vez de esperar a que salte o mirarle, enseguida, en cuanto llegue, le acariciamos. Todo el refuerzo va a llegar al perro cuando esté con las cuatro patas en el suelo. Si no, no le reforzaremos, ignoraremos, nos daremos la vuelta. Pero el ejercicio principal es que se dé cuenta que la atención la recibe por estar con las cuatro patas en el suelo. Pero nos falta un perro para poder practicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Selly! ¡Vamos! ¡Bravo, pequeña! Y nada más llegar hasta nosotros, ¡bravo, pequeña! Enseguida la reforzaremos directamente por aquí, con las cuatro patas en el suelo. Pero esto, ¿qué es lo que podemos añadir? Porque ella ahora mismo no se ha subido. ¿Qué es lo que haremos? Que nosotros, desde el momento que nosotros queramos, en cuanto venga, ¡Selly! ¡Ven aquí! Enseguida giraremos un poquito y le tiraremos refuerzos al suelo para que vea la relación entre venir a saludarnos y olfatear el suelo. No llegar y saltar, sino llegar y poner las cuatro patas en el suelo. Pero lo vamos a hacer una vez más para que lo veáis. La llevamos un poquito para allá y en cuanto viene hacia nosotros... ¡Selly, vamos! ¡Bravo, Peque! Enseguida refuerza en comida al suelo. Y así lo que vamos haciendo es... reforzarle porque esté con las cuatro patas en el suelo y llegar a una persona y olfatear. No llegar a una persona y subir. Su atención será hacia el suelo o a estar con las cuatro patas en el suelo. Muchas gracias, Selly.